A menos que creas que puedes proteger a tu señor con tu trasero hundido en un charco de lodo. Sé que encontrará la forma. Mi hermano siempre lo logra. ¿Verdad? Tú puedes. Seguro que pronto lo logras. ¡No te rindas! ¡Ganó! ¿Ves? ¡Te dije que ganaría! Sí. Joshua. Estaba cansado. Las llamas del Fénix son un regalo. No las desperdicies. No importa. Mis escudos me protegen. ¿Por qué no podría...? Por eso. Estabas tosiendo en la mañana. No debería salir. Solo es un resfriado. Estoy bien. No te esfuerces tanto. ¡Su Excelencia regresó! ¡Es él! ¡Volvió! Ir. Joshua. Sabes que no debes salir. Ya lo discutimos. Lo siento. Buenos días, madre. Vamos, Joshua. Tu padre nos está esperando. Lord Murdoch. Su Excelencia. Bienvenido a casa, padre. Gracias, Joshua. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, padre. Mucho mejor. Hoy fui con Jill a ver el entrenamiento de Clive. Clive, yo... ¿Preocupado por la guerra? Los soldados esperan que el Fénix los proteja, pero no sé si podré hacerlo. No te preocupes, Joshua. Padre te guiará. Y yo te protegeré. Siempre. Lo sé. Gracias, Clive. Descuida. Sé que lo harás muy bien. Lo intentaré. ¿Te sientes mal? No, padre. Solo estoy un poco cansado. Bueno, ha sido un largo día. Todos aprecian a Clive, ¿no? Así es. Tu hermano será un excelente escudo. Estamos muy orgullosos. ¿Padre? Porque el dominante siempre nace en nuestra familia. No me parece justo. La humanidad no puede vivir sin la bendición de los cristales. Es gracias a ella que podemos producir magia. Has sido bendecido, Joshua. Bendecido para ser un dominante, para controlar el poder de un icon. Nuestra familia ha sido elegida para compartir ese poder con el pueblo. Ese es nuestro deber. Grandes y vastas son las verdes llanuras. Si las llamas ya los amarás, oye las voces de los rayos sonar. El bien.
¡Más fuerte, amigos! ¡Más fuerte! Así que aquí te escondías. ¿Qué estás haciendo aquí? No te vi en el banquete. Los escudos solo descansan durante los banquetes. Además, no me gustan mucho las fiestas, la verdad. Ni a mí las verduras. Oí que mataste a un Molvol. No paraban de alabar tu destreza. ¿Quién lo diría? Al principio todos creían que era un niño mimado de papá. Si no hubiera sabido usar la espada, habría sido el hazmerreír. El primogénito fracasado del archiduque. Tú eres al que aprecian de verdad. Te envidio. Eso no es cierto. La gente no cree en mí, sino en el poder del dominante. Mi hermano el Fénix. El señor de la vida y la muerte. Eso no es justo. Tú deberías ser el Fénix. No soy el líder que la gente necesita. No tengo la fuerza. Pero tú sí. Todos tenemos un deber. El nuestro se decidió hace tiempo, cuando nuestros ancestros proclamaron al dominante como archiduque de Rosaria, para garantizar que cada vez que nuestra nación esté en peligro, el Fénix surja de entre las llamas para salvarnos de la destrucción. El destino de Rosaria está en manos del dominante. Y es tu deber cargar con ese peso. ¿Y qué hay de ti? Nací para ser tu escudo. Por eso recibí la bendición del Fénix. Para proteger al futuro archiduque, pase lo que pase. En las buenas y en las malas. Nunca te defraudaré. Gracias, Clive. Sé que siempre me protegerás. Pero antes que cualquier cosa, debes cuidarte a ti mismo. ¿Entendido? Debería volver. Ya tendría que estar en la cama. Adiós, Torgal. Huele a... Disculpe, príncipe. Soy yo, Wade. Usted probablemente no me recuerde. Te recuerdo. ¿Qué pasa? Nos están atacando. No sé quiénes son, pero ya incendiaron la mitad del castillo. Debo ponerlo a salvo, Su Excelencia. De acuerdo. Estoy listo. Sígame, Su Excelencia. Debemos mantenernos alerta, Su Excelencia.
vi en el banquete. Se estaban riendo. Esta ropa es de Zambrek. Pero, ¿por qué iba el Imperio a...? Busquemos a mi padre. ¡Tyler! ¡Diablos! ¡Sus heridas son graves! ¡Puedo salvarlo! Su Excelencia... Tranquilo, vas a estar bien. Yo los contendré. Excelencia. ¡Su Excelencia! ¡Lord Murdoch! Rescataste al joven príncipe. Bien hecho, Sir Wade. Te debo una, soldado. Gracias, Su Excelencia. Debemos irnos. Hay que huir por la puerta trasera. Omia Lost Elan, Tuisag Elith. Que los vientos te guíen a Rosalith. ¿Cómo dejaron escapar al archiduque y al dominante? ¡Encuéntrenlo! Vayan a la puerta norte. Hay chocobos en los establos. Padre, lleva a Joshua a un lugar seguro. ¡No! ¡No pienso irme sin ti! Se supone que eres mi escudo, ¿recuerdas? Sí, lo sé. Por eso voy a contener al enemigo aquí, mientras tú escapas. Haré que nuestros hombres se reúnan en las puertas. Váyanse. Cumpliré con mi deber. Debes cumplir con el tuyo. Lo sé. Debes proteger a nuestro padre. Cuento contigo, Joshua. Las llamas. Su Excelencia, ¿están todos bien? Por ahora. Partimos a Rosalith para reunir a las tropas. Necesito que escoltes a Joshua hasta la capital. Súbete, Joshua. Lo siento, Su Excelencia, pero eso no será posible. ¡Serpientes traidoras! ¡No se acerquen! ¡Se los advierto! ¡Huye, Joshua! ¡Huye! ¡No! ¡Ah!
Excelencia. ¡Corra! Debes cumplir con el tuyo. Debes proteger a nuestro padre. ¿Tenía que protegerlo? Muchas gracias. Salvaste mi vida. Llévesela de aquí ahora. Por favor. Joshua, ¿está sufriendo? ¡Ya ahora no! ¡Vamos! ¡Soy su escudo! ¡Cumple con tu deber! ¡Sálvalo! ¿Mi lord? ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Segundo icon del fuego? Pero es imposible. ¡Gracias!
¡Que lo protegería! ¡Te lo ruego! ¡Basta! ¡Detente ya! Muchas legiones que lideré Bahamut. ¿No será que el joven príncipe está defendiendo un castillo de naipes a punto de derrumbarse? Explícame algo. ¿Por qué no te resistes? Tienes el poder de ejecutar a los mismísimos dioses. El Fénix pereció en tus llamas. Y aún así no luchas. No huyes. Reniegas de tu don. Quizá necesites un incentivo. Mi oferta sigue en pie. Únete y te daremos el respeto que se merece a alguien de nuestra clase. Lord Margrave, no. Te daré un momento para que lo pienses bien. Sé gentil con ellos. ¿Qué fue eso? Los distraje tal como ordenó, Su Excelencia. Los aldeanos escaparon durante el caos. Deberíamos irnos. Sí. Ese es el dominante. ¡Me llamaste! ¿Por qué? Este año no hay aves migratorias. Las tierras sombrías habrán devorado sus nidos, seguramente. Se nos acaba el tiempo. Llegaremos a Rosaria en un día o dos. Volveremos al origen. Tenemos que detenerlo. Que ardan las brasas y que de los vestigios de ceniza revivan las llamas.
Lo siento, Clive. Si hubiera llegado un poco antes. ¿Te acuerdas de mí? Vi que los protegiste. Fuiste muy valiente. Sé que estás ahí, Artema. Vaya. Conoces nuestro nombre. ¿Qué más has averiguado, Fénix? Aprendí mucho sobre ti y tus ambiciones en mis viajes. Sé que fuiste tú quien me separó de mi hermano. Y también sé que es su poder lo que buscas, pero... Que te quede claro. Mientras yo esté aquí, tendrás que pasar sobre mí. Muy bien. Aliento de mis ancestros. Llenen estos pulmones para disipar el salmo del sufrimiento. Una barrera. ¡Dejarás a mi hermano! ¡En paz! Esto es una pérdida de tiempo. En efecto. Se acabó el juego, Fénix. Vinimos por nuestro receptáculo. Y yo te dije que no. Estas llamas no son nada. Sabrás lo que es arder. No tienes forma corpórea. No soy ningún tonto. Sé que no puedo dañarte. Pero para proteger a mi hermano, no necesito hacerlo. ¿Acaso ya olvidaste quién soy yo? Acercarte a mi hermano ahora. Artema. Tienes razón. Él estaba ahí. No fue ningún sueño. Escuché cómo desafiaba a Artema. Si Joshua sigue vivo, estará buscando a... ese ser. ¿Crees que volverá algún día? Sé que lo hará. Y debemos estar listos. El norte ha sucumbido.
Sabía que la plaga se estaba propagando más rápido. Pero esto... esto es mucho, mucho peor de lo que imaginaba. Las regiones gemelas acabarán devastadas tarde o temprano. Mientras el mundo avanza hacia su fin, nosotros perseguimos sombras. Dime, Clive. ¿Nuestros esfuerzos son en vano? Por aquí, Su Excelencia. ¡Está sangrando! Tengo un tónico para... Ah, te agradezco la ayuda. De verdad. Pero prometo que sobreviviré. Por favor, guarda tus medicinas para los que las necesiten más. Bueno. Si está... seguro. Por un momento, sentí la presencia de mi hermano. ¿En serio? Artema intenta acercarse a Clive de nuevo. Pero, ¿por qué ahora, después de 5 años de silencio? No podré contenerlo por mucho más tiempo. Su Excelencia. No, no te ensucies las manos. Solo míralos. Son como un río desbocando en el mar. O como polillas atraídas al fuego. El dominio cristalino es su luz en las tinieblas. Cada día más gente pierde su hogar por la plaga y debe buscar refugio. Otros pierden su fortuna a manos del ejército de Dalmequia y salen a buscar un nuevo futuro. ¿Qué es lo que busca usted en el dominio, Su Excelencia? Ah, Dion Lesage. ¿Habla de el príncipe heredero de Sanbrec? Pues tiene muchos títulos. Dion el Valiente, príncipe de Dracónidos, archienemigo de Odín, o simplemente Bahamut. Lo conocí cuando éramos niños. Ya era un modelo de caballerosidad a esa edad. Y ha servido al Imperio sin descanso desde entonces. ¿Y usted cree que estará dispuesto a escuchar lo que tiene que decir? Nuestro mundo avanza inexorablemente a su destrucción. Una mano invisible nos lleva a la ruina. La influencia de Artema se extiende por cada nación, incluido Sanbrec. Si Su Alteza es el hombre que creo que es... y espero que lo sea. Sin duda ya es consciente de la situación. A medida que los cristales madre perecen, la llama eterna titila y el cielo azul da paso al ocaso. Qué afortunados éramos de recibir la bendición de los cristales. Y qué ignorantes. Es como si viviéramos en una jaula, encadenados a una falsa libertad. Pero ahora, estas cadenas nos están asfixiando y debemos escapar. Por muy doloroso que sea dejar atrás nuestro hogar, debemos hacerlo para ser libres. ¿Qué es lo que el hombre necesita para vivir? Una bendición que lleve a la perdición, o una libertad que lleve a la penuria. Todavía no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Y tú, Clive,
Su Excelencia, busquemos un lugar para descansar. Podemos regresar por el sendero Dalmec cuando haya recuperado las fuerzas. Entiendo que debe cumplir con su deber, pero si su salud empeora... Tienes razón. Gracias, Jote. Su Excelencia, es evidente que todavía no está en condiciones de viajar. Si me permitiera llevarlo con alguien que pueda tratar mejor sus dolencias. No, tenemos que continuar. El príncipe Dion volvió al campamento y pronto partirá hacia el frente. Tengo que hablar con él, cueste lo que cueste. Puede que no tenga otra oportunidad. ¿Entiendes mi apuro? Sí, Su Excelencia. Pero debe prometerme que se tomará su medicina. Iré a buscarle algo de agua. ¿Puede caminar, Su Excelencia? ¿Qué sucede? Una pelea está a punto de estallar abajo. Escapemos ahora. Excelencia. Estoy bien. ¡Ahora! Disculpe la intromisión, Su Alteza. Yo te conozco. ¡Detente! Estamos en presencia del Fénix. Y quien juega con fuego acaba quemándose. Espero no interrumpir nada. En absoluto. Aunque admito que no esperaba a un invitado tan distinguido. ¿Cuántos años han pasado desde la ceremonia de conmemoración? ¿20? Oí que habías muerto. ¿Hablo con un fantasma? Muchos me han dicho que parezco uno. Pero no. Estoy vivo. De milagro. Príncipe Dion de la Casa Lesage. Tengo una historia que contarle. Ya veo. ¿Y estás seguro de que no sintió la presencia de Artema en su padre? Lo estoy. No dudo de la existencia de una fuerza siniestra que ejerce su influencia en Zambrek. Pero sea lo que sea, mi padre no parece estar poseído. Para bien o para mal, su santidad sigue siendo el mismo.
El enemigo mueve los hilos desde las sombras. Debo confesar que cuando me hablaste de este enemigo, tenía mis dudas. Y no eran pocas. ¿Una bestia cuyo afán es sumir a Valestia en el caos en pos de tu hermano? Pero esa herida es prueba del mal que se avecina. ¿Tengo su respuesta, Su Alteza? ¿Entonces se uniría a mi lucha? No puedo. Todavía no. Su Alteza, se lo ruego. Como ya sabes, seguimos lidiando con el ejército Dalmec. Perdieron su cristal madre, y con él toda esperanza de firmar un armisticio. Es solo cuestión de tiempo para que nos invadan. Si Bahamut no está para enfrentarse a ellos, mi gente será masacrada. Aunque no a manos de Gugubka, sino por las manipulaciones de Artema. Entiendo que se sienta responsable del destino de su gente, pero si no ponemos fin a los planes de Artema, acabarán afrontando un destino mucho peor. El caos que busca sembrar terminará destruyendo toda Valestia. Las vidas de todos los habitantes de las regiones gemelas están en juego. Sé que dices la verdad, Fénix. Pero también tengo obligaciones y debo cumplirlas. Pase lo que pase. Hay otra fuerza oscura que se apoderó de Zambrek. Y hasta que no sea extirpada, los horrores de la guerra seguirán expandiéndose, tal y como Artema desea. Perdóneme. Mi familia le ha causado mucho dolor. No te disculpes, Fénix. Este es asunto de la Casa Imperial ahora. Y como miembro de esa casa, es mi deber resolver este problema. Cuando se haya solucionado, la fuerza que me quede será suya. Gracias, Su Alteza. Surquemos los cielos juntos, llevando un nuevo mañana a Valestia. Será un placer acompañarlo. ¡Su Alteza! ¡No lo haga! Debemos irnos ya. Su Excelencia, se lo ruego. Esto no era lo que él quería. Algo le pasó. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. ¡Su Excelencia! ¡Joshua! ¡Despierta! Soy un escudo de Rosaria. Y cumpliré con mi deber. ¿Qué vas a...? Oh.
Joshua. ¡Clive!
¡Estás bien! ¡Tenemos que detenerlo!
fuerte de esto. ¡Vamos, Secret! Nuestra lucha es un verdadero poder. We'll be right back.
Josua! ¡Clive! Hermano. Lo siento. Lo lamento. Estás vivo. Estamos vivos. Lo demás no importa. Nunca pensé que llegaría este día. Reunidos al fin. Jill. Es el cristal madre. Está colapsando. Sí, tenemos que irnos. No. Espera. Se lo debo. De acuerdo. ¿Clive? Es una larga historia. No puede quedarse aquí, madre. Vamos. Deme su mano. ¡Aléjate de mí! ¡Esto solo es un sueño! ¡Solo una pesadilla! ¡No te acerques más, fantasma! ¡No iré contigo! Madre. Así que no era Sylvester, sino Olivier, la marioneta de Artema. Y cuando Dion se enteró, intentó acabar con él. Solo para que la lanza que liberaría a su padre terminara asesinándolo. Cualquiera terminaría enloqueciendo. No me extraña que no despierte. Con todo lo que pasó. Si hubiera hablado con él antes, si le hubiera advertido lo peligroso que era Artema. Pero ahora el Imperio y su príncipe han sucumbido. Joshua, ¿qué es lo que sabes de Artema? Me temo que muy poco, a pesar de todos mis esfuerzos.
hace 18 años, cuando terminé sepultado bajo los escombros del Portal del Fénix. Unas personas me rescataron y me escondieron. Y bajo el cuidado de mis salvadores, fue que oí de Artema. He estado investigando sobre él desde entonces. Artema parece tener una motivación oscura y retorcida, y por alguna razón, tú eres la pieza clave de sus malvados planes. No se detendrá hasta poseerte, aunque tenga que destruir un imperio entero. ¿Pero por qué yo? ¿De qué le serviría yo a tal criatura? Ah, esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Pero estoy seguro de algo. No es una coincidencia. Te eligió por alguna razón. Todos los dominantes tienen el poder de un Icon en su interior. Un poder casi ilimitado, pero que a la vez es muy restringido. Yo uso el fuego, y solo el fuego. Y yo solo el hielo. 8 dominantes para 8 elementos. Pero tú, Clive. Tú eres diferente. Eres especial. Tu poder comienza con las llamas de Ifrit. Pero no termina ahí. El simple hecho de que Ifrit exista va contra todo lo que sabíamos sobre los dominantes. Puede que Artema haya estado esperando a alguien como tú. A alguien con un potencial ilimitado. Ya me he encontrado con ese ser varias veces. Si dices que necesita mi cuerpo, ¿por qué no se ha apoderado de mí todavía? Si tuviera que adivinar, diría que ustedes ahora son incompatibles. Su mente no está en sintonía con tu cuerpo. ¿Su mente? Mente, conciencia, espíritu, llámalo como tú quieras, pero creo que Artema es la encarnación de ese concepto. Es por eso que me cuesta, y no logro contenerlo en mi interior. Perdona, pero ¿en tu interior? Con cada día que pasa, siento que me vuelvo más débil. Y aunque las llamas del Fénix regeneran la prisión que hice para Artema, estas cobran un precio. Debemos encontrar una manera de acabar con él, antes de que sea tarde. ¿En qué estabas pensando? ¿Era eso o dejar que se llevara a Clive? Y ya sabes cuánto quiero a mi hermano. Pero eso no significa que tengas que sacrificarte para salvarme. Joshua. Clive, es Gav. Hay una horda de acásicos en Kander. ¡Qué coincidencia! Justo necesitaba ir a Tabor. Joshua, lo que necesitas es descansar. ¿Acaso crees que no le dije exactamente lo mismo? Si Tarja no fuera tan buena sanadora, pensaría lo mismo que ustedes, se iría a la cama. Pero, gracias a sus cuidados, estoy listo para reunirme con mi acompañante, con quien quedé en juntarme en Tabor, si pasaba algo. De acuerdo, iremos juntos. Clive. Si no se separa de mí, no le pasará nada. Gracias. Mi acompañante estaba conmigo en el dominio cristalino. Debió haber presenciado la batalla y sus consecuencias. Estoy seguro de que me está esperando en Tabor, y te la podré presentar. Es como un sueño. Los cuatro caminando juntos de nuevo. Lo pasas bien, ¿eh? Pues Gav y los demás podrían estar en peligro. Tienes razón. Lo siento. Yote es una buena espía. Si han atacado Kander, seguro que ya habrá empezado a recopilar información. Podemos usar las ruinas para llegar al otro lado. Eso sí nos dejan. Los vestigios tienen vida propia. Cuéntanos de Yote, Joshua. Es determinada. Leal y mortal espada. Es como Clive, pero con mejores modales. Estamos cerca.
¿Habías ido a Tabor antes? He viajado por muchos lugares. ¿Y ahora por dónde? Quedamos de juntarnos en una de estas casas. Ella nos espera ahí. Ya veo. Ahora todo tiene sentido. ¿Me explicas qué está pasando? Los Eternos son sirvientes leales del Ducado. En concreto de su heredero. Han servido a nuestra familia por generaciones. Aunque desde las sombras. Desde su fundación, tienen como misión preservar y llevar a cabo los rituales de la comunión ancestral. Los Eternos me rescataron después de los eventos del Portal del Fénix. Y desde que dejé Rosaria, Yote ha sido mi fiel guardiana y protectora. Sin su espada, no habría sobrevivido a mi travesía por el reino. Levántate, Lady Yote. Salvaste a mi hermano. Estoy en deuda contigo de por vida. Solo cumplí con mi deber. Yote, dinos lo que has averiguado. Su Excelencia, es tal como usted temía. La embarcación que vimos mar adentro la noche que cayó el dominio cristalino era el Einherjar. No hay duda alguna. El galeón negro. ¿Joshua? El Einherjar es el buque insignia de Walud. ¿Qué razón tendría para estar en el dominio? Después de averiguar que Walud estuvo involucrado en los sucesos del Colmillo del Dragón, sentí la influencia maligna de Artema y le pedí a Yote y a los Eternos que investigaran. Tenemos motivos para creer que el galeón negro levó anclas poco después de que la batalla empezara y se fue rumbo al sur. ¿A Canber? ¿Entonces los caballeros de Walud están atacando las ciudades? Lo que queda de ellos, sí. Y el galeón negro está bajo el mando de un hombre. Barnabás Tarm. ¿Cuánto tiempo ha estado Walud bajo el control de Artema? Buena pregunta. Según los movimientos de Barnabás, diría que algunos años o tal vez más. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que quiere Artema? Muéstraselos. El tapiz. Por las llamas. En el portal del Fénix. El aliento del dragón y ahora aquí. ¿Sabes qué es? Es antiguo, milenario incluso. No queda nada de la religión que representa, excepto lo que podemos deducir de la imagen. Nadie sabía qué significaba el de la cámara divina, ni siquiera los Eternos. Pero creo que podría ser la clave para descubrir lo que trama Artema. Creo que la figura del centro, bajo la que se congregan los Icons, es la representación de Artema. Es un dios, o algo parecido, algo que va más allá de nuestra comprensión. Los Icons, y por ende los dominantes, nacieron para servirle, y mientras algunos, como Barnabás, aceptaron ese papel, otros lo rechazaron, como tú, Clive. Lo cual le complica las cosas, pues es a ti a quien más necesita. Y a los dioses no les gusta que los desobedezcan. No, yo me imagino que no. Clive, ¿le puedo contar a Yote lo del lago? Por supuesto. Yote, voy a acompañar a mi hermano a las ciudades libres. Mientras estemos fuera, quiero que cuides de los portadores que Clive ha refugiado. Omialostalanto y Sagelid. Aunque está oculto, le faltan guerreros que defiendan a sus ocupantes en caso de ser descubiertos. Pero mi deber es... Pero también es el deber de mi hermano, ¿recuerdas? ¿Cómo
Como usted desee, Su Excelencia. Pero tenga cuidado. Si algo le llegase a pasar, yo... Te lo prometo. Hasta pronto, mi lord, mi lady. Estamos en deuda contigo, yo te... Vamos por nuestros amigos. Se nota que se preocupa mucho por ti. Y yo por ella. Por eso teníamos que separarnos. Cyril. ¿Cómo va la búsqueda? Bien, Su Excelencia. Pronto le llegará un informe. Ah, cierto. Jote se marchó a otra misión, a petición mía. ¿Y lo ha dejado desprotegido? Pues no. Ya que, como ves, me acompaña mi primer escudo. Soy Cyril, caballero de los Eternos y biógrafo de la Pluma Ígnea. Encargado de redactar las crónicas de Su Excelencia Joshua Rosfield, guardián de la llama del Fénix y el legítimo archiduque de Rosaria. Le he encargado a Cyril que supervise la investigación sobre los orígenes de Artema. Todos los informes de los miembros de la Orden llegan a sus manos y él los revisa y los organiza. ¿Cuántos Eternos son en total? No lo suficiente, milady. Mas es un honor dar nuestras vidas en servicio al Fénix. Pues ese es, ahora y siempre, nuestro credo. Ya veo. Tú tienes a tus aliados, yo tengo a los míos. Pero desde ahora serán nuestros aliados. No hay problema en eso, ¿verdad? Si no requiere algo más... No, puedes retirarte. Excelencia. Pues a Camber. Ya hablaremos de esto. Ese tal Cyril era... Sí que tienes amigos raros, Joshua. Así que los hombres libres siguen resistiendo. ¿Sabemos en dónde pueden estar Gav y los demás? Hay una bodega cerca del muelle donde nos veríamos si algo pasaba. Hay que irnos. Llegas tarde. Ya pensaba que te habías caído por un acantilado. Creo recordar que se fuiste tú, Gav. Me alegra verte. ¿Algún problema en el camino? Nada que nos afectara. Ya sabía que vendrían. ¿Es quien creo que es? Sí. Permítanme presentarles a mi hermano, Joshua. Clive habló mucho de ti, tanto que ya quería callarlo. Soy Midadol, pero todos me llaman Mid. Mi lady. ¡Ey! Mi niño. Tío Byron. ¿De verdad eres tú? Nunca pensé que llegaría este día. Hay que ayudarlos. Es rápido. ¿Qué es lo que propones? Separémonos en dos grupos.
Iré al distrito de mercaderes, y tú buscarás a los que están por el río. ¿Puedes cuidar a mi hermano? Por supuesto. Iremos a la mansión y trataremos de entrar. Entendido. ¿Nos vamos? Sé bueno y mantén a Clive a salvo. Tengan cuidado. Los dos. Tú también. ¡Clive! ¿Estás bien? Veo que ustedes también. Sí, estamos bien. Lo siento, Clive. No pudimos salvarlos. Ya era muy tarde cuando llegamos. Bueno, hicieron lo que pudieron. Yo también llegué demasiado tarde. ¿Qué ocurre? Nada. Espero. Por el fundador. ¿Te vas tan pronto, Miuthos? Es el rey. En efecto, arrodíllense ante Barnabás Tarn, guardián de ceniza y rey de Gualud. Aléjense. ¡Joshua! El Fénix puede curar lo físico, pero lo espiritual debe sanar solo. El resto dependerá de él. Este lugar es increíble. No debió haber sido fácil adaptarlo. Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias? El mundo no está listo para las maravillas de esta hermosura. Los gremios vendrían a robársela, si se enteraran. ¿Por fin? ¿Y cómo está? No te culpes a ti mismo. Con suerte respiraba cuando lo trajeron para acá. Lo habríamos perdido si no fuera por ti. No. Barnabás podrá haber cortado todos los tendones del cuerpo de mi hermano. Pero se aseguró de que sus heridas no fueran fatales. ¿Todos los tendones? Sí que sería un problema. ¡Clive! ¿Despertaste? ¡Sobrino mío! Podemos sentir el éter de su Icon. Y por eso mismo, podemos asegurar que sigue viva. Clive, ¿qué sabes de Barnabás Tarn? Solo lo que cantan los bardos. Que zarpó hacia Ceniza desde las tierras del sur. Que su dominio con la espada lo convirtió en rey. Y que su espada, la de Odín, puede cortar hasta los hilos de la creación. Pero no pensemos en nuestro último encuentro. Hagamos todo para sobrevivir. Tienes razón. Maldita sea. Es como lo temía. Sleipnir no es humano, sino una creación de Odín. Tú también, Joshua. Cuídate. No te preocupes, tío. Hasta pronto, sobrinos. Bueno, no podemos dejar que se lleve toda la gloria.
Nunca nos dejará olvidarlo. ¿Sientes eso? Bien. ¡Por el amor de Gregor! Ahora o nunca la encontraré. ¿Eres el dominante del fuego? No veo nada ante mí salvo débiles llamas. ¿Esto va en serio? ¿Cómo te sientes, Joshua? Mucho mejor. Pero no estás recuperado del todo. Tus cortes y quemaduras podrán haber sanado, pero tu cuerpo necesita descansar después de usar tanta magia. ¿Y qué debería haber hecho? No nos enfrentamos a un enemigo cualquiera. Era el guardián de la oscuridad. Y aún así me derrotó. El rey podría haberme matado, pero decidió jugar conmigo como un bengal con un ratón. Te estás subestimando. Oh, estaba claro como el cristal. Un hombre dominó por completo el campo de batalla, y esa persona fue Barnabás. Perdón, Clive. No debí decir eso. Eso es lo que... Nunca me había sentido tan impotente, sobre todo cuando tantos dependen de nosotros. Quizá el príncipe se sienta igual. Espero que Dion esté bien. Vas a regresar a Gualud pronto, ¿cierto? No hay razón para esperar. Pienso lo mismo. Se me ocurren un par, aunque sé que no me harán caso. Pero debes tomar tu medicina. Pues claro, Lady Tarja. ¿Así que ya quieren salir al mar? ¿Cuánto nos tomará llegar a Ceniza? Ni idea, lo mismo que nos tomó llegar hasta aquí. Puede que menos, si tu tío encuentra a alguien para arreglar el Enterprise. Aunque todo depende de a qué puerto lleguemos. Exacto. No podemos atracar donde queramos. Tenemos que asumir que toda Ceniza es hostil y que nos atacarán apenas nos vean. Hay que encontrar un puerto no vigilado. Y creo que sé quién nos puede ayudar. ¿La profesora? Le diré que vas a verla. Mientras deciden la ruta, yo iré a ver a Don Arpócrates. Necesito consultarle sobre Artema. No veo razón para pensar lo contrario. Pues eso lo cambia todo. Clive, descubrimos algo interesante. Maestro, cuéntele. ¿Recuerdas la vez que hablamos sobre la divinidad de Artema? Bueno, esa conversación me animó a investigar más. Y lo que descubrí parece coincidir con los hallazgos de su excelencia.
Mi viaje para descubrir el origen de Artema empezó tras ver el mural en el portal del Fénix. Siempre he sabido que era importante, aunque nunca entendí qué secreto se escondía. Pero ahora, creo que sé dónde podemos encontrar una copia intacta. Una que nos dará respuestas. Maestro Clive, ¿has escuchado del Círculo de Malius en tus viajes? Aunque creo que no, es lo normal. Pero hubo un tiempo en la que esta antigua religión fue la más próspera de Valestia, y aunque su popularidad entró en declive en tormenta, vestigios de su doctrina han sobrevivido en credos modernos como la ortodoxia cristalina. Espera, solo mencionaste tormenta. ¿Y ceniza? Es común que se eliminen o se reutilicen conceptos religiosos cuando se crea una nueva fe. Pero si no han surgido nuevas religiones, es lógico asumir que los antiguos templos sigan en pie. Clive, ahora sabes por qué debo acompañarte a Walud. Parece que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. Aunque en este caso no habría sido posible sin los manuscritos de Moss. Caramba, ¿quién diría que usted iba a tener una copia de las crónicas de mi mentor? Me alivia saber que estaba en buenas manos. La protegeré con mi vida. Joshua, cuando termines te veo en el comedor. Hablaré con todos antes de irnos. Ahora voy. Si no es molestia, podría pedirle prestadas las crónicas. No tiene que ser hoy. Por supuesto, Maestro Hipócrates. Sería un honor. Mis disculpas. Solo iremos Joshua y yo. No te preocupes. Protegeré al barco y a la tripulación. Después de todo, necesitarán un barco para volver. Pero ya veo. Si rodeamos los acantilados, tardaremos una eternidad en llegar. Me adelantaré. Veré si hallo una ruta que nos lleve a tierra. Clive. Hay algo que te quería preguntar. Absorbiste su icon, ¿verdad? Sí, lo hice. Ella entendió. Por supuesto que entendió. Entendió que decidiste salvar el mundo por tu cuenta y que morirías sin su poder. ¿Cómo te atreves a hacerle eso? Sabías muy bien que ella nunca se negaría. Pero yo sí. Deja de hacerte el héroe, Clive. Entre todos salvaremos a este mundo. No solo tú. Yo usé mi don, porque yo creí que era mi deber hacerlo. ¿Y de verdad creíste que así te salvarías? ¿Y a todos nosotros? Así es. Que así sea. Pero no lo olvides. No estás solo. Creo que encontré un camino. ¿Me perdí de algo? No te perdiste de nada. No entiendo. No parece que vayan en son de paz.
Deberíamos avisarle a los demás. No. Mi tío tendrá vigilada la costa. Confío en que podrá darles una grata bienvenida. Nuestro objetivo es la columna. Y como saben, no está para nada cerca. Nos dirigiremos a Stonehear. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Andando! Siempre he querido meterme un nido lleno de monstruos. Clive. Deben continuar sin mí. Este fuerte es tan antiguo como el Portal del Fénix. Quizás más. Puede que esconda algún secreto sobre Artema. Tenemos que averiguar más, si queremos derrotarlo. De acuerdo. No te metas en problemas. Nunca lo hago. Creo. ¿Estás seguro de esto? ¿De dejar a mi hermano por su cuenta? Por supuesto. Creo. Lo sabía. Es idéntico al Portal del Fénix. Lo que significa que al final de las escaleras está... El mural está completo. Artema y su receptáculo, Ifrit. Garuda, Lamu, Shiva, Titán, Bahamut, Odín. Está hasta Leviatán el perdido. Pero... ¿dónde está el Fénix? Por el fundador. Así que eso es lo que quieres. ¿No es así, Artema? ¡Clyde! Gracias al cielo. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero me siento mucho mejor ahora que te veo, Joshua. ¿Y Barnabás? El rey está muerto. ¿Crees que fue buena idea? Mejor que dejar sola a una mujer embarazada en tierras sombrías. Estarán seguros en el escondite. Por ahora, al menos. Estas tierras están infestadas de acásicos. Hasta el mismo rey era uno. Voluntariamente. Todo para servir a Artema. En su maldita búsqueda del receptáculo perfecto. Barnabás sembró el caos en tantas naciones. ¿Cuántos murieron por su culpa? Para él no era matar, sino un acto de misericordia. Para poner fin a su sufrimiento. De verdad quería salvar a la humanidad. Y Artema se aprovechó de eso.
Como quiere hacer con nosotros. ¿Pero por qué nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos dominantes. Ese es nuestro destino. Pero eso no significa que debamos aceptarlo. Por eso luchamos. Para poder rechazarlo. ¿No es así? Y para redimirnos. Barnabás dijo algo más. Que los cristales madre eran de Ártema. ¿De Ártema? ¿Estás seguro? Sabemos que los cristales madre absorben el éter de la Tierra. Y también sabemos que eso es lo que acelera la propagación de la plaga. Pero lo que no logro entender es qué ganaría Ártema con todo esto. ¿Qué descubriste en el fuerte? La verdad de la meta de Ártema. Por mucho tiempo, pensé que te quería a ti. Y solo a ti. Pero en realidad no solo quiere a Ifrit, sino que quiere tanto a Ifrit como a Fénix. Al ser en el que nos convertimos en los cielos de Twinside. El receptáculo solo estará completo cuando las llamas gemelas sean una. Aunque no sabría por qué necesitaría un receptáculo. A menos que haya algo que no pueda conseguir sin uno. Algo inalcanzable en su forma incorpórea. Algo que necesite una cantidad inimaginable de éter y un cuerpo resistente para canalizarlo. Si tuviera que adivinar, Clive, diría que planea lanzar un hechizo o algo. Uno que lleva miles de años preparando. Un hechizo para ponerle fin a todo. Y no lo puede hacer sin nosotros. Ni sin los cristales, madre. Pero si los destruimos, no solo detendremos a la plaga, sino también a Ártema. El plan sigue en pie entonces. Solo que ahora lo enfrentaremos juntos. Será un largo camino, Stonehear. No hagamos esperar a Ártema. La única entrada a la capital es por esa puerta. Exactamente. Hay un ejército ahí, Joshua. Sí. Pero no veo ningún dominante. Esto está muy tranquilo. Solo hay un modo de entrar a esa ciudad. Cruzando el puente. Por la puerta principal. Justo en medio de lo que quede del ejército del difunto rey. ¿Listo para la acción? Más que nunca en mi vida. ¿Qué demonios pasó aquí? No quiero ni pensarlo. ¿Un golpe de suerte, quizás? Espero que así sea. Yo también. Es un Vejimo. ¿A quién se le ocurre domar a estas bestias? Thank you.
detrás de mí. Entonces, ¿a qué esperamos? ¡No! ¡Hacia atrás! ¡Conjuraré una barrera! ¡Joshua! ¡Necesito invocar a Ifrit! ¿Y por qué crees que él es la mejor opción? No estás solo. Lucharé contigo. Rápido, antes de que venga otro. Si es como los otros, la entrada al santuario debería estar al pie del cristal. Estamos cerca. Todo el ejército está aquí. A un lado, Joshua. Voy a invocar a Ifrit. Para, Clive. No lo hagas. Todavía nos queda mucho para llegar al núcleo. Si usas tu poder ahora, no tendrás fuerzas para destruirlo. ¿Prefieres morir? ¿A qué le debemos este honor? Vine a saldar mi deuda. Gracias por todo, Su Alteza. Dion, por favor. Ya ves, Clive. No estamos solos. Si queremos sobrevivir, todos debemos cumplir con nuestro papel. Y nuestro papel está tras esas puertas. Hemos luchado por este momento. El sueño de Sid. Y nuestro sueño está a nuestro alcance. Solo debemos superar esta última prueba.
Y lo haremos. Juntos. ¡Joshua! ¡Joshua! ¡Despierta! Clive, ¿eres tú? ¿Dónde? No, estamos en Stonehear. Parece que estamos atrapados. Y derrotar a Artema es la única forma de escapar. Lo encontramos y nos vamos. Pero si fue la magia lo que suscitó la plaga, ¿qué hay de los cristales madre? Supongo que nos lo dirá pronto. Así que, Artema quiere que sigamos los pasos del rey caído. Y eso haremos. Por ahora. ¿Y nos quiere condenar por ello? ¿Acaso no se da cuenta de lo hipócrita que está haciendo? No es eso. No está dispuesto a aceptar la realidad. Que somos iguales a él. Ifrit, o lo que queda de él. Clive. No puedo hacer esto solo. Y no tienes que hacerlo. Puede que nos hayas creado, Artema. Pero ahora nos toca vivir en libertad. Este mundo ya no te pertenece. Quiere destruirnos. No sería la primera vez. Hagamos que sea la última. Recuerda quién eres. Clive. Otra vez para que no lo olvides. Mi nombre es Clive. Clive Rosfield. Mira, Artema. ¡Maldición, Clive! ¡Despierta! Eso me dolió. Lo siento, pero creo que es hora de irnos a este lugar. Lo llamó Origen. ¿Pero el origen de qué? Y así el éter de la Tierra sube a la superficie, acumulándose. Y corrompiendo a los que no puedan canalizarlo. Arque en los cielos, acumulaciones en el suelo y entre medio, estamos nosotros, sin poder escapar.
Artema nos habrá creado. Pero él no define quiénes somos. Eso lo hacemos nosotros. Y si quiere que luchemos por sobrevivir, que así sea. Es lo que siempre hemos hecho. Y es lo que ha estado haciendo Artema también. Su nuevo mundo es su intento de sobrevivir. Y por eso debemos luchar para decidir quién de nosotros se quedará con este mundo. Si Artema prevalece, será el fin para todos nosotros. De eso no hay duda alguna. Pero aunque ganemos, ¿qué mundo nos esperará? Un terreno baldío y sin Dios, donde nuestra ansiada libertad se convierte en cadenas. Sí, puede ser. Pero las cadenas se rompen. Siempre y cuando haya fuerza de voluntad. No será fácil. Nos puede tomar generaciones. Incluso aunque todos pongan de su parte siglos de sufrimiento. Pero lo haremos realidad. Y cuando eso pase, viviremos en libertad. Ese es el mundo que nos espera. En efecto, un mundo libre es el mejor de todos. Pero primero, debemos llegar a ese cristal. Qué suerte que justo tengo alas. Apenas caminas, ¿cómo vas a volar? ¿Quién sabe qué horrores nos esperan ahí? ¿Estás seguro? ¿A quién le preguntas? Soy el Fénix. Y cumpliré con mi deber. Esta es nuestra lucha. ¿Recuerdas? Muy bien. Tú ganas. Pero no te esfuerces mucho, ¿sí? Sigo siendo tu escudo. Cuento contigo. Te debemos una, Dion. Podemos ajustar cuentas después. Habla como alguien que se dirige a su muerte. Y se ha resignado a ello. Pero nosotros no tenemos por qué. ¿Verdad, Clive? Tómate el tiempo que necesites, Clive. Algo me dice que Artema nos esperará. Joshua, ¿qué ocurre? Y no me digas que nada. Tampoco. Es nada. Recibí noticias de Cyril. Los Eternos hallaron el testamento de nuestro padre. O algo parecido. ¿Su testamento? ¿Cómo? ¿Dónde? En la cripta del castillo de Rosalith. Luego de que Kupka expulsara a los imperiales, los Eternos aprovecharon la oportunidad para recuperar las reliquias del ducado que quedaban. En el proceso, encontraron una carta escrita por nuestro padre. Me sorprende que quedara algo intacto ahí abajo. Cyril me pidió que me reúna con él en Tabor cuando pueda. Tenía la intención de ir, pero ¿me acompañas? Por supuesto. Quiero saber lo que dice esa carta tanto como tú. Muy bien. Cuando tú digas, nos vamos. Volvamos a Tabor. No para juntarnos con Yote esta vez, sino con nuestro padre. Espero que hayan tenido un buen viaje. Cyril, ¿encontraste el testamento? Sí. Aquí está. Quería que a los portadores los trataran como iguales, aboliendo siglos de tradición. Es normal que pensara que no lo lograría en vida. Gracias, Cyril. ¿Vamos a verla? Milady, tal vez podría contarnos un poco más. ¿Qué es este regalo exactamente? ¿Qué dices, Clive? ¿Qué crees? No se preocupe, Milady. Cumpliremos el deseo de nuestro padre.
Oh, muchas gracias. ¿Sabe dónde podríamos encontrar esta cardiolita, milady? ¿Qué opinas, Joshua? ¿Qué crees? Los brazaletes están listos. Es un honor para mí entregárselos. Aquí tienen. La cardiolita es más dura que un granate o incluso un rubí. Simboliza voluntad y devoción inquebrantables. Y las enredaderas talladas que rodean la gema representan el vínculo que hay entre ustedes. Es un mensaje. Padre sabía que teníamos enemigos tanto dentro como fuera del ducado. Enemigos que querían frustrar su visión. Solo con una devoción absoluta podría hacerla realidad. Y solo manteniéndonos unidos, como fénix y escudo, como hermanos de armas, solo así podríamos derrotar a nuestros enemigos. Así es. Su excelencia conocía bien la gran tarea que les entregaría a sus herederos. Pero esto era más que un mensaje. Era una promesa de que siempre estaría con ustedes. Gracias, Lady Godita. Gracias por cuidar con tanto ahínco la voluntad de nuestro padre. Perdóneme, mi lady, pero hay algo que no termino de comprender. Los Eternos dijeron que cuando murió nuestro padre, nuestra madre se quedó con todos los tesoros ducales. Aunque los brazaletes estuvieran incompletos, sin duda no los habría pasado por alto. ¿Cómo logró evitar que se los llevara también? Yo era la guardiana de la bóveda. Aunque fuera una simple sirvienta, su padre me contó sobre la intención detrás de los brazaletes. Mencionó lo mucho que los quería y lo que esperaba de su futuro. En los días previos a la tragedia del Portal del Fénix, descubrí que la archiduquesa había ordenado trasladar sus joyas fuera del castillo. En ese momento supe que nos iba a traicionar. Quise advertirle a su padre, pero llegué tarde. Cuando la noticia sobre el incendio llegó a Rosalind, sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces tomé los brazaletes y huí. Gracias al fundador que lo hizo. Sin embargo, mi deber hacia su padre seguía incompleto. Sin saber qué más hacer, seguí al grifo con la esperanza de obtener la cardiolita tras su muerte. Y así mi búsqueda siguió, hasta que Lord Cyril vino a verme. Me informó que habían recuperado el testamento de su excelencia y que sus hijos estaban sanos y salvos. Lady Godita, en nombre de mi padre y de la gente de Rosaria, le agradezco de todo corazón su leal servicio. Al igual que yo. Lo es. Y te damos las gracias por tu rol en ello, Cyril. Si me permiten seguir en ese rol un poco más, ¿podría sugerirles que vayan al monumento de su padre en la cima del Gañido del Halcón? Permitan que vea que recibieron su bendición y que su visión pervive en ustedes. Creo que sería descortés no hacerlo. ¿Qué dices, Clive? ¿Vamos a visitar a nuestro padre? Creo que deberíamos. Esperaba poder darle las gracias antes de que partiéramos hacia Origen. El yelmo de su padre está ahí, en un altar. Lleva ahí desde que lo recuperamos del Portal del Fénix. Les ruego que se lo lleven, pues también es parte de su herencia. Y sin duda, su padre preferiría que esté en sus manos, en vez de estar adornando una roca solitaria. Gracias, Cyril. Vamos, Clive. Él nos espera. Una voluntad. R.A. y un vínculo inquebrantable. ¿Tenemos la fuerza suficiente? ¿Para salvar el mundo? Sin duda. ¿Para derrotar a los enemigos políticos de padre? No estoy tan seguro. Sobre todo ahora que sabemos lo que madre era realmente capaz de hacer. Los brazaletes se habían ayudado. Saber que estaba con nosotros hubiera cambiado todo. Está justo ahí.
Padre siempre luchó por lo que creía correcto. No, fue hasta aquella noche en el portal del Fénix que me di cuenta de que nunca había luchado por nada. Siempre había tenido a alguien que luchara por mí. Sin importar los obstáculos que le pusiera el destino, no perdió la esperanza, ni miró hacia atrás. Nunca dejó de luchar. Para mí, es el mejor hombre que he conocido. Y he intentado estar a la altura desde ese entonces. Yo también, Clive. Yo también. Y seguiremos intentando, porque es lo que él hubiera querido. Es lo que él mismo hubiera hecho. Incluso si hubiera tenido que enfrentarse a los mismísimos dioses. Tomaré esto prestado, padre. ¿Me permite? Quizás así nos protegerá mientras seguimos sus pasos. ¿Vamos, Clive? Vamos. Hasta el final. Y hacia un nuevo comienzo. Clive. Puse el yelmo de nuestro padre en tu habitación. Él debería acompañarte cuando su visión por fin se cumpla. Gracias, Joshua. Por todo. Cuando quieras. Gracias, Yote. Y lo siento. Su Excelencia, rezaré para que regrese sano y salvo. Eso está muy bien, pero deberías rezar para que se tome la medicina. No pasé toda la noche moliendo hierbas para que a Su Excelencia se le olvidara tomárselas de nuevo. No se preocupe, Lady Tarja. Y gracias. Asegúrate de que tu hermano vuelva sano y salvo. En lo posible. O si no, tendrás que sanarlo tú mismo. Lo tendré en cuenta. No hay nada que pueda decir que no hayan escuchado ya. Pero eso nunca me ha detenido. Así que hagan lo que deban hacer y no se preocupen por nosotros. Cuenta con nosotros, tío. Estaremos bien. Así que esto es Origen. ¿Y bien? Somos tres y él está solo. Podemos lograrlo. Les enseñaremos lo que es sufrir.
este sufrimiento sería necesario. No. Gracias al fundador. ¿Ya te dije que te ves terrible? Pues mírate al espejo. Ah, estoy bien. ¿Y Dion? Dame la mano. Ya te dije, estoy... Te tengo. Gracias. ¿Seguimos? Vamos. Lo siento por Dion. Estoy bien. Clive hizo lo que tenía que hacer. Hagamos lo mismo. ¿Quieres descansar? Por un poco de tos. Esto no es nada, Clive. Tienes razón. Esa luz es tan fría, tan vacía. Estamos cerca, ¿verdad? Eso parece. Pero no quiero ni pensar en lo que nos espera ahí. Entonces piensa en todos los que nos esperan en casa.
es posible. Pero lo es. Este es el nexo. Un manantial de vida. La tuya y la nuestra. Condenaste a un mundo entero para poder huir tú solo de la muerte. Él. Solo. Clive, creo que ya lo entiendo. Él. Bienvenido a casa, hermano. Joshua. Creí que era yo, que era mi poder el que se debilitaba. Pero era el de ellos, el que se fortalecía. ¡Joshua! ¡No! ¡Clive! No, no. Aquel que posee las llamas de la destrucción de Ifrit. Y las llamas de la regeneración de Fénix. Creí que esa sería la forma definitiva de Artema. Pero estaba equivocado. Ahora entiendo por qué nunca serás su receptáculo. No me importa. No hables más. Escúchame, Clive. ¿Te acuerdas de los murales? Hace tiempo la gente sabía que Artem era su dios. Que los había creado. Y lo veneraban, le oraban, confiaban que los guiaría. En vano. Así es. Porque nunca los escuchó. Ni reconoció nuestra voluntad. Y por eso nos apartamos de su camino para crear el nuestro. Tan absorto estaba en sus propios deseos. Tan cegado por su propia voluntad que rehusó lo único que podría haberlo fortalecido de verdad. La fe. La misma fe que la gente ahora te tiene a ti. Fe de que cumpla sus sueños. El sueño de Sid de crear un mundo mejor para todos. Fe de que sigas los pasos de nuestro padre para salvar a los más necesitados. Fe de que respondas a la petición de Jill y te salves a ti mismo. La diferencia, Clive, es que tú escuchaste y eso fortaleció nuestros vínculos. Vínculos que te mantuvieron firme cuando la tentación de Artema debió ser irresistible. Su poder es absoluto. Al igual que el nuestro. Al igual que el tuyo. Con mis llamas en tu corazón, ni siquiera un dios podrá detenernos. Joshua. No llores, Clive. Mi cuerpo ya no puede más. Si la herida no me mata, la maldición lo hará. De que fueras mi escudo. Pero...
quien te necesita. Gracias, Clive. Por ser mi hermano. Mírame. Mírame, Joshua. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, carajo! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Joshua. Joshua. Y así has conseguido el poder del Fénix. You